A partir de este momento, EPACA S.A.S.P. presenta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, vigencia 2020. Sean todos bienvenidos. Oh,
Dos lanzas la historia plasmó, dos centauros de arrojo y valor, que lucharon en cruenta batalla por Colombia y su emancipación. Son tus hombres bondad y tesón, tus mujeres ternura y candor, los que buscan la luz del mañana que prodigue la paz y el amor. Casanare, Casanare, Dios bendiga tu gran población, a tus ríos y tus tierras, tus riquezas, tu bello folclor. Llanuras y sol son tus tierras, regalo de Dios, donde crecen la fe y la esperanza y se forja una patria mejor. Por tu escudo, tu himno y pendón lucharé y viviré con honor, porque tú eres mi gran Casanare, esa tierra que Dios prometió. Casanare, Casanare, Dios bendiga tu gran población, a tus ríos y tus tierras, tus riquezas, tu bello folclor. Corozal, ato Corozal, tierra hermosa donde reina paz. Tus sabanas cubiertas de garzas a Bolívar lo vieron pasar, con su espada gloriosa buscando los senderos de la libertad. En tus pampas con sol de esperanza hombres nobles se ven trabajar, con sudor de una raza llanera que a Colombia le dio potestad. Con sudor de una raza llanera que a Colombia le dio potestad. El Casanare, tu río majestuoso, con sutiles hilos de cristal, va bañando tu suelo bravío, gran emporio del agroindustrial. Va bañando tu suelo bravío, gran emporio del agroindustrial. Corozal, 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 de villano centro cultural, que la Virgen del lindo Manabre nos cobije de amor y hermandad. Corozal, 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 de villano centro cultural, que la Virgen del lindo Manabre nos cobije de amor y hermandad. Estamos presentando Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2020 de la EPAC SAESP, Empresa de Servicios Públicos de Ato Corozal Casanare. Muy buenas tardes a toda la audiencia que está conectada a la página Capibara Mundo Noticias, donde se está transmitiendo la rendición de cuentas vigencia 2020 de Empresa de Servicios Públicos de Ato Corozal. Como todo acto que hagamos en nuestras vidas, que realicemos, debemos tener siempre en primer lugar al dueño de la vida, a nuestro Creador. Por eso también en este momento no es la excepción.
Vamos a inclinar nuestro rostro para poner en las manos del Todopoderoso este acto de rendición de cuentas. Padre Santo, Padre Amado, en el libro de los Salmos, el capítulo 37, versículo 5, dice: encomienda al Señor sus caminos, confía en Él y Él hará. Eso es lo que nosotros hacemos a diario y debemos hacer, encomendar nuestro camino en las manos de Dios, confiar de que Él nos guardará, y eso ocurrirá. Eso es lo que hemos hecho durante este año atípico de situaciones difíciles por la pandemia, pero el Señor en su infinita misericordia nos ha guardado a cada uno de los funcionarios de la empresa de servicios públicos, en quien siempre nos ha permitido prestar nuestros servicios con salud y con vida. Por eso en este día, Señor, agradecemos tu misericordia que nos has guardado de la peste destructora y confiamos en que así seguirá cada instante de nuestras vidas en sus manos y protegidos por tu infinita misericordia. Muchas gracias, Señor, en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Estamos presentando Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2020 de la EPAC SAESP, Empresa de Servicios Públicos de Hato Corozal Casanare. Muy buenas tardes para todos. En el marco de esta rendición de cuentas del año 2020 de la Empresa de Servicios Públicos de Hato Corozal, EPAC SAESP, me permito presentarme. Mi nombre es Jorge Ignacio Franco Amézquita, gerente orgullosamente de esta gran empresa de todos los atocorozaleños. Quisiera, primero que todo, agradecer a Dios por permitirnos habernos servido al municipio de Hato Corozal durante este año 2020. Por otra parte, agradecer a la Junta Directiva de la empresa, conformada por el señor alcalde municipal y a la vez presidente de la Junta Directiva, al señor Darío Yesid García Barray, al doctor Jesús María Cáceres, gerente de la IDEA y accionista de la empresa, a la doctora Lorena Bernal, secretaria de Hacienda Municipal, y al ingeniero Ferney Aya Manqueva, secretario de Planeación Municipal. Sin ellos y el apoyo constante e incondicional del señor alcalde, no hubiese sido posible el desarrollo de muchas actividades y proyectos que realizó la empresa durante este año. Agradecer igualmente a la planta de personal administrativa y operativa de la empresa de servicios públicos por su compromiso y entrega con la empresa en las labores diarias que demanda esta ardua labor. A todos y cada uno de los pobladores y usuarios de la empresa que con sentido de pertenencia y cariño, a pesar de las dificultades económicas de este año, siempre acudieron a realizar sus pagos mes a mes para poder brindar un buen servicio. Quisiera referirme al desarrollo de esta jornada de rendición de cuentas, donde seguidamente cederé la palabra a la jefe de área operativa y después de ella a la directora administrativa, financiera y comercial, quienes expondrán lo concerniente a cada una de sus dependencias. De forma seguida, pues responder las preguntas que se generen y después expondrá rápidamente las metas propuestas para el año 2021. Así que muchas gracias a todas las personas que nos ven y nos escuchan por los diferentes medios. Bienvenidos a esta rendición de cuentas de año 2020.
Si tienen alguna duda, alguna inquietud, también se pueden comunicar vía WhatsApp al número 311-200-8009 o por la página de la empresa de servicios públicos en Facebook y a la página de Capibara Mundo Noticias o a este otro WhatsApp 321-453-3347. Entonces le damos la palabra a la ingeniera Alejandra Celi, quien es nuestra jefe operativa, quien desde la planta de tratamiento de agua potable nos va a explicar parte de el proceso que ella lleva dentro de su dependencia. Muchas gracias. La área de la Unidad Técnica Operativa es la encargada de proyectar, planear, preparar y evaluar los proyectos de mediano y gran alcance e inversión de la EPAC SAESP con el objeto de atender las necesidades del servicio de acueducto y alcantarillado que requiere el municipio de Hato Corozal en cuanto a la ampliación de su cobertura y plataforma de servicios. Es el director responsable técnico de las operaciones que garantice la continua y eficiente prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Son 23 las funciones esenciales. Entre ellas se destaca elaborar la base para la contratación de obras, ampliaciones o mejoras que sean necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto de la empresa, supervisar las labores de interventoría, preparar, evaluar los pliegos para las invitaciones y licitaciones de proyectos de acueducto, aseo y alcantarillado, supervisar, controlar y dirigir el trabajo del personal puesto bajo su dirección, suscribir los actos de recibo de obra para consideración del gerente, presentar oportunamente los proyectos de presupuesto para los programas de inversión de la empresa, aprobar la disponibilidad de matrícula provisional para la construcción de proyectos urbanísticos, coordinar con la Corporación Autónoma Regional el manejo de conservación de las actuales cuencas hidrográficas, tramitar concesiones de agua o actualizar las existentes ante la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, tramitar licencias ambientales de proyectos a ejecutar por parte de la EPAC SAESP y diseñar programas de control de pérdidas para ser presentados ante el gerente para su discusión y adopción, entre otras responsabilidades. Por ello, se requiere una persona profesional y comprometida que trabaje en equipo para sacar adelante la empresa de todos. Con ustedes, la atocorozaleña, ingeniera ambiental y sanitaria, Mayra Alejandra Celi Díaz. Empresas públicas de Hato Corozal. Acueducto, alcantarillado, gas y aseo. EPAC, SAESP. Gente que le pone ganas a lo que hace. Hoy los saludo desde la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Hato Corozal. Uno de los servicios que prestamos, servicio de acueducto, el cual arranca aquí, donde se le hace el tratamiento al agua para que llegue con una calidad apta para consumo humano a ustedes, nuestros usuarios. A continuación voy a hacerles una introducción de lo que hacemos día a día acá en esta planta, que no solamente arranca de acá, sino viene de allá, la Quebrada de las Guamas. Nuestra operación arranca desde la Quebrada de las Guamas, la cual se hacen labores de limpieza, tanto en la parte alta de la quebrada, como en las desviaciones que a veces se presentan hacia el río con maquinaria. También contamos que nuestros operarios están periódicamente realizando limpiezas en la boca toma para aumentar el caudal de entrada hacia el desarenador. Después de pasar por el desarenador recibimos nuestro preciado líquido que entra aquí a la taquilla y empezamos nuestro proceso de tratamiento del agua. Aquí dosificamos lo que es coagulante, vamos a una mezcla rápida y se dirige hacia las unidades de floculación, en las cuales toda la turbiedad, color y sed y partículas disueltas que hay en el agua que no quedaron en el desarenador pasa aquí y se dirige, se forman flocs más grandes, los cuales se decantan en las siguientes unidades, que son las de sedimentación. Al terminar el proceso de sedimentación, nuestra agua pasa a los filtros, donde termina el proceso
de clarificación, lo cual las partículas que no se removieron en la sedimentación se quedan en nuestros filtros para brindarles un agua clara y cristalina. Después de ese proceso de clarificación, pasamos a la cloración, muy importante para la desinfección de nuestra agua y que sea apta para el consumo humano. Al terminar el proceso de cloración, nos dirigimos a nuestro tanque de almacenamiento, donde almacenamos aproximadamente 1.350 metros cúbicos de agua para ser distribuida por nuestra red a ustedes, nuestros usuarios. Cuando informamos las suspensiones que hay del servicio de acueducto por 2-3 días, hacemos referencia al lavado, a la desinfección, tanto de la planta como del agua y las redes de distribución. Cuando hacemos estas actividades de limpieza y desinfección, lo hacemos lo más rápido posible, entendiendo que ustedes necesitan este preciado líquido. Este es el laboratorio de la planta, donde los operarios hacen la simulación de lo que van a dosificar allá en la planta de tratamiento. Aquí se hace la prueba y error de las dosificaciones de coagulante para conseguir la dosis óptima a la cual va a trabajar nuestra planta para buena floculación y sedimentación. En temporada de invierno nos toca realizar más de 2 o 3 jarras al día para saber la cantidad de coagulante que hay que aplicarle a la planta de tratamiento para que funcione correctamente. Una de las medidas fue el lavado y desinfección del tanque de almacenamiento y nuestra planta y redes de distribución, y adicionalmente a eso capacitamos a nuestros operarios, porque en la EPAC nuestro capital humano es muy importante. Nelson es uno de los operarios de la planta de tratamiento de agua. Entonces queremos también agradecerle a su merced, Nelson, por acompañarnos durante todo este 2020, agradecer su colaboración, su apoyo, su esfuerzo en esta labor de lo que tiene que ver con la planta de tratamiento de agua potable. Quiero resaltar que, al igual que Nelson, las otras personas que han estado allá, han hecho al máximo para poder capacitarse, en poder estar al día con la normatividad y todas sus reglamentaciones. Entonces, Nelson, este es un pequeño agradecimiento que queremos darle a usted, a su familia, que también ha estado muy pendiente. Muchas gracias, Nelson. Bueno, Laura, quiero hacerle entrega de este agradecimiento, certificado de agradecimiento, a su esposo Miller, que al igual que Nelson y Fauner, es uno de los operarios de la planta de tratamiento de agua potable, que al igual que Nelson y que Fauner, se esmeró, se capacitó, está muy pendiente de todas sus labores. Entonces, permítame felicitarla a su merced por tener ese esposo trabajador y segundo, por estar aquí unida también a la familia de la empresa de servicios públicos. Muchas gracias. Fauner, también quiero entregarle este certificado, este agradecimiento por su apoyo, su constante colaboración, compromiso con la empresa. Gracias por habernos apoyado en un comienzo, por habernos indicado más o menos cuál era el camino para a seguir en esta labor de la planta. Muchas gracias por su dedicación, por su esfuerzo, por estar pendiente de esta actividad. Mil gracias, Fauner. Fauner es una de las personas que ya viene desarrollando esta actividad hace varios años y le agradecemos todos por ese compromiso que ha tenido. Bueno. Luis Alberto Neira o Guayando. Agradecerle también especialmente por tanta dedicación, por tan buena actitud para todo. Mano derecha, yo creo que de todos acá, en la empresa de servicios públicos, tanto en la parte administrativa como en la parte operativa. Muchas gracias, Guayando. Yo creo que me quedo corto también en muchas de las cosas que hay que agradecerle. Pero lo especial y lo importante es que ojalá siga con ese compromiso y con esa dedicación que tiene
para con todos nosotros. ¿Listo? Gracias, hermano. Esta es una bonita forma de mostrarle al municipio que contamos con personas de calidad y de compromiso para asumir este tipo de retos en la empresa de servicios públicos. Empresas públicas de Hato Corozal, acueducto, alcantarillado, gas y aseo. EPAC, SAESP, gente que le pone ganas a lo que hace. Estamos presentando Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2020 de la EPAC SAESP, Empresa de Servicios Públicos de Hato Corozal Casanare. Bueno, recibimos aquí a la ingeniera Alejandra Celi, ya para darle continuidad ahora a los temas relacionados con alcantarillado y aseo de la empresa. Me permito hacer mención acerca de el IRCA, el Índice de Calidad del Agua, durante este 2020, donde a bien tuvimos y con todo el trabajo de los operarios y de la ingeniera Alejandra y de todos nosotros, estuvimos en un promedio final de nuestros 12 meses sobre un riesgo bajo, donde tan solo tuvimos problemas al inicio de nuestro año, en enero, pues ya que llegaba personal nuevo, y en el mes de agosto, debido a las altas lluvias y precipitaciones que ocurrieron durante ese periodo. Esto es de mencionar, ya que muy pocos municipios del departamento cuentan en este año con ese índice de calidad del agua, y mis felicitaciones para todos los operarios y la parte operativa. Vamos entonces seguidamente con el tema de alcantarillado. Ingeniera. Servicio de alcantarillado, contamos con una. En el servicio de alcantarillado contamos con una planta de tratamiento de agua residual doméstica, la cual fue construida en el 2000 con una proyección a 20 años de acuerdo a los lineamientos establecidos en el RAS para tratar las aguas vertidas al alcantarillado sanitario. En estos momentos podemos decir que la planta no puede tratar el caudal de la población actual. Además, el sistema de alcantarillado pluvial no se encuentra funcionando correctamente, lo cual hace que las lluvias por escorrentía lleguen a la única fuente hídrica que circunda en el municipio, aumentando su caudal. Por otra parte, en época invernal, año tras año, se han venido presentando desbordamientos y contaminación en los sectores aledaños. El colapso de este sistema causa inundación con aguas altamente contaminadas tanto de las fincas aledañas como del cuerpo de agua receptual, el cual es la microcuenca Las Guamas. Estos hechos se han evidenciado tanto en las instalaciones de la planta como también en las denuncias presentadas por parte de los propietarios de las fincas, para lo cual… Para contrarrestar un poco esta problemática que se ha presentado, se han realizado algunas actividades de desinfección con cal, además de la remoción de lodos, y se han limpiado también los demás sistemas de la planta. Las labores se han hecho de manera manual por parte de nuestros operarios, trabajo que no es tan representativo en época invernal debido a las altas precipitaciones que arrasan material vegetal y arena, afectando el funcionamiento de la planta, para lo que se ha gestionado una intervención pronta, y para esto se le cedo la palabra a nuestro gerente. Bueno, quisiera anotar aquí la ingeniera que gracias a estas imágenes que todos pueden observar, se nota el alto estado de el estado
precario en que se encuentra esta planta de tratamiento de aguas residuales del municipio. Es más que obvio evidenciar que se necesitan inyectarle recursos, por lo menos para un adecuado mantenimiento, para sacar todos esos lodos que se encuentran en tanto en las canaletas como en los reactores y en la laguna, y fuera de eso hacer algunas adecuaciones que se necesitan, que ya con el pasar del tiempo se han venido dañando o en varias ocasiones hasta perdiendo. Es por eso que nuevamente se le agradece a nuestro alcalde municipal que gracias a la iniciativa de la empresa de servicios públicos hemos logrado firmar un convenio para precisamente hacer una optimización de esta planta. Estamos en este momento en una en la fase precontractual para iniciar labores en esta planta. Si Dios quiere, terminando el mes de febrero o marzo, estaremos terminando estas actividades y pretendemos que con esto se mejore mucho el servicio de alcantarillado, que de la red de alcantarillado, y por otra parte los problemas ambientales que se generan en esta zona rural de nuestro municipio. Seguimos entonces, ingeniera Alejandra, con el sector de aseo. Bueno, en el servicio de aseo contamos con el apoyo de tres operarios, dos de los cuales se encargan de la recolección de los residuos sólidos, dos con una frecuencia de dos veces por semana, y la escobita que nos garantiza día a día el barrio y la limpieza de todas las vías pavimentadas y áreas públicas de nuestro municipio. Las rutas de barrido se ampliaron a 7, logrando realizar la limpieza de todas las vías pavimentadas. Nuestra escobita desde las 4 de la mañana realiza el bordeo en algunas ocasiones cuando las vías se encuentran con material vegetal, pasto en el andén, y el barrido de aproximadamente 10 kilómetros lineales quincenales, hablo de quincenales porque algunas veces dependiendo de cómo esté la vía es más o puede ser menos. En algunas ocasiones nuestros operarios de recolección le brindan apoyo a ella, algunas otras veces ella sola realiza las rutas de barrido. Así que aproximadamente alcanzamos, o lo que suman todas nuestras rutas son 26 kilómetros que pueden ser realizadas en el mes. Por su servicio, constancia y dedicación demostrada durante su larga trayectoria laboral en esta empresa durante sus 12 años. Nos sentimos orgullosos porque hace parte de esta gran familia. Gracias porque cada día pone todo su esfuerzo y dedicación para lograr los objetivos de la empresa. Yo creo que a don Guadalupe se le reconoce por su especial cuidado y labor que desempeña como conductor de la empresa de servicios públicos, sobre todo con los compactadores, que si no fuera por él seguramente ya hubiéramos cambiado unas dos o tres veces de compactador durante todo este tiempo. Entonces, don Guadalupe, que muchas gracias, que ojalá nos siga acompañando. Holder fue acompañado por otra persona en las labores del aseo, especialmente en el tema de recolección de residuos sólidos. Otra labor que es difícil, de pronto no es la más gratificada por la comunidad, pero seguramente si hicieran si hubiera hecho falta las manos de Holder en esa labor, seguramente el municipio no estaría, o la empresa de servicios públicos no estaría cumpliendo con esa labor semanal y diaria de esa recolección. Holder, aunque su merced no nos acompaña el año entrante, por sus quehaceres laborales y su nueva perspectiva de vida, queremos agradecerle inmensamente por habernos colaborado durante este 2020
y también de apoyo para la labor de aseo de las calles. Muchas gracias, Osvaldo. Germán, lo mismo, nos acompañó en la labor de aseo, de recolección de residuos sólidos, se vinculó con nosotros como de mitad de año hacia adelante. Vamos a hacerle este reconocimiento, Germán, además de apoyo también para el tema del aseo de las calles. Germán, entonces muchas gracias por acompañarnos estos meses del 2020 y esperamos contar también con su merced para el 2021. Muchas gracias, muy amable. Este es un pequeño reconocimiento y agradecimiento. Empresas públicas de Atocorozal, acueducto, alcantarillado, gas y aseo. EPAC, SAESP, gente que le pone ganas a lo que hace. Oiga, marranito, se le cayó el papelito. Oiga, marranote, recójalo y no lo bote. Oiga, marranito, se le cayó el papelito. Oiga, marraneta, arrójelo en la caneca. Cuando va al parque lleva comiso y los papeles arroja al piso. Y cuando el carro va manejando siempre cositas anda botando. Y cuando el carro va manejando siempre cositas anda botando. Oiga, marranito, se le cayó el papelito. Oiga, marranote, recójalo y no lo bote. Oiga, marranito, se le cayó el papelito. Oiga, marraneca, arrójelo en la caneca. Que le quiere hacer la empresa de servicios públicos, que le quiero hacer yo, sus compañeros de trabajo, por su colaboración y apoyo durante todo este año 2020. Lina es la persona encargada de mantener bonito todas las calles de nuestro municipio. Es una labor ardua porque día a día tiene que pasar por los mismos sitios y mirar cómo fue que las personas volvieron a enmugrar todo lo que ella hizo el día anterior. Entonces yo creo que debe tener una fuerza de voluntad increíble y mucha perseverancia durante su trabajo, porque es nuevamente todos los días salir, limpiar las calles, atendernos a nosotros aquí dentro de la empresa, estar pendiente de todos nosotros, Lina, y ese es un trabajo que no cualquier persona se le mide hacer todos los días. Entonces la felicito, reconozco su trabajo, reconozco su berraquera para hacer las cosas. Y mil gracias por estar con nosotros. Don Orlando, igualmente, este es un reconocimiento que quiero hacerle como gerente y como empresa de servicios públicos a su merced por sus 12 años, donde lo mismo, nos sentimos orgullosos de que haga parte de esta familia y darle las gracias porque todos los días pone esfuerzo y dedicación para lograr los objetivos de la empresa. Don Orlando, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Empresas públicas de Atocorozal, acueducto, alcantarillado, gas y aseo. EPAC, SAESP, gente que le pone ganas a lo que hace. Estamos presentando Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2020 de la EPAC, SAESP, Empresa de Servicios Públicos de Atocorozal Casanare. ¿Listo? ¿No? Hola. Hola. Además de los agradecimientos y reconocimientos, en esta época de emergencia sanitaria fue importante realizar un protocolo de desinfección en las vías de acceso a nuestro municipio y en puntos estratégicos
de los corredores viales, por lo que la empresa ha estado disponible y partícipe en el apoyo a la administración municipal en las jornadas de limpieza y desinfección. De la entrada al municipio. De la entrada al municipio, más exactamente en el Triángulo de la Y y en la frontera con el departamento de Arauca, el Puerto San Salvador. Aló, ya. A ver, dentro de las actividades que contemplan el aseo, es de resaltar también que gracias a la administración municipal, con nuestro alcalde logramos firmar un convenio interadministrativo para la poda y corta de césped de áreas públicas verdes. Aunque por el tema de la pandemia se logró iniciar tarde debido a los problemas que se presentaban para hacer los actos administrativos correspondientes, se logró con éxito abarcar todas las actividades que se requerían para dar estricto cumplimiento a este convenio. Siendo así que para el 20 de diciembre estuvimos culminando esta actividad que todo el pueblo cosaleño pudo disfrutar. La empresa de servicios públicos viene adelantando las actividades de poda y guadañada de áreas verdes públicas como son los separadores y los parques del municipio del casco urbano. Hemos venido adelantando con la administración municipal, con el señor alcalde Darío Jesús García Barray, este convenio para rehabilitar y lograr embellecer un poco nuestras áreas públicas verdes. Además de esto, nos hemos dado la tarea como empresa de servicios públicos realizar este tipo de intervenciones también a estos senderos peatonales que al parecer pues nunca en la vida desde que se construyeron habían sido limpiados, puesto que ya el terreno, la tierra y la maleza estaba sobre estos senderos peatonales, y la idea es poder recuperarlos para eventualmente en un futuro poder pintarlos o hacer algún otro tipo de adecuación de mano con la comunidad, con la finalidad de que recibamos una Navidad con estos sitios pues mucho más amigables y más bonitos, y desde que la pandemia nos deje poder disfrutarlos como debe ser. Sin duda, esta es una parte de la reactivación económica que se viene planteando para enfrentar este tema del COVID, puesto que aunque son pocos los recursos de la administración municipal, de todas formas la idea es poder tenerlos a disposición y contratar la mano de obra local para realizar estas actividades de poda y guadañada de estas áreas públicas verdes. Aparte de que tan solo contamos con 11 personas trabajando en la empresa de tiempo completo, en este momento hemos podido vincular alrededor de unas 7 personas para que nos colaboren con este tipo de actividades, y pues de paso pues se ayuda a impulsar un poco la actividad económica de cada una de estas familias. Solo esperamos que pase esta pandemia y toda la comunidad pueda disfrutar de estos parques y de este embellecimiento, eso sí, contando con que se tenga el mayor cuidado y la comunidad aprenda a apreciarlo. Epaca, puente de vida para el futuro. Estamos presentando Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2020 de la EPAC SAESP, Empresa de Servicios Públicos de Ato Corozal Casanare. Bueno, como ya observamos, esto es a grandes rasgos las actividades que se vienen desarrollando en lo que respecta al casco urbano de nuestro municipio,
quisiera hacer mención especial sobre dos proyectos que se vienen adelantando, de pronto ya algunos conocidos por ustedes, que es sobre el acueducto de La Chapa y unos estudios y diseños que se vienen desarrollando para el acueducto veredal de las veredas Santa Rita y Las Enramadas. Quisiera entonces iniciar con el tema de La Chapa. Este centro poblado cuenta hoy en día con agua potable. Se logró, gracias nuevamente a la administración municipal y el trabajo en conjunto que se realizó con el señor alcalde, se logró rehabilitar nuevamente este acueducto veredal, ya que se contaba con unas muy buenas infraestructura, necesitábamos arreglar todo el tema eléctrico y de tanques. Se logró realizar, tuvimos unas pequeñas fallas durante esta prestación del servicio, ya que se volvían a romper los tanques de almacenamiento y de proceso de potabilización, pero ya hace alrededor de unos 15 o 20 días se ha logrado restablecer y con la comunidad se logró, acordar que se iba a realizar ese bombeo a cada una de las casas desde la planta día de por medio. Hasta el momento, entonces, con La Chapa cuenta con micromedición. Estamos esperando, y ya es como proyecto para el 2021, celebrar un convenio de operación. Nosotros como empresa de servicios públicos participar en esa selección que haría la alcaldía municipal para poder operar este acueducto y de esta forma pues también ya entrar a no depender de los recursos de la alcaldía municipal, que son muy escasos, sino que entre ya el tema de tarifas para este centro poblado. Por otro lado, y debido a unas acciones populares que la alcaldía municipal desde hace muchos años tenía con acueductos veredales, el señor alcalde ha confiado en nosotros para realizar este proceso contractual, escogiendo pues a la mejor empresa del sector para realizar los estudios y diseños de este acueducto veredal de la vereda Santa Rita y Las Enramadas. Hasta el momento lleva en ejecución alrededor de un mes y medio, donde ya se tienen importantes adelantos. Esperamos que el objetivo final de estos estudios y diseños es lograr contar con la mejor alternativa para poder implementar ya más adelante, con ayuda de la gobernación, me imagino yo, las obras necesarias para brindarle agua potable a estas dos veredas. Seguimos con, entonces, aquí me acompaña la doctora Drul Ortiz, quien es la directora del área financiera, administrativa y comercial de nuestra empresa. Le doy la palabra, doctora Drul, para que nos explique todo este tema financiero y comercial de nuestra empresa. Seguimos. El área administrativa, financiera y comercial está encabezada por una directora directamente responsable por dirigir y controlar todo lo relacionado con los fondos de la empresa, recaudos y pagos, elaboración del presupuesto y su correcta ejecución y el oportuno cumplimiento de las obligaciones crediticias de la entidad. Es la encargada de fijar políticas relacionadas con el manejo del área comercial, proceso de facturación, recuperación de cartera y atención al cliente. Dentro de las funciones esenciales,
específicas en el área comercial está la de coordinar, supervisar y evaluar el proceso relacionado con la depuración y reducción de la cartera morosa de la empresa, realizar el seguimiento permanente al proceso de recaudos con el fin de identificar y corregir inconsistencias que se deriven del desarrollo de esta actividad, socializar ante los clientes actuales y potenciales de la empresa los productos y o servicios ofrecidos, coordinar y dar oportuna atención y respuesta a las solicitudes efectuadas por los clientes y los diferentes entes externos relacionadas con la prestación del servicio, velar por la facturación del servicio prestado a los clientes, siempre y cuando corresponda a una medición efectiva, lo cual garantice y reduzca los consumos facturados por promedio, responder y velar por la correcta comercialización de los servicios de la empresa a través de campañas publicitarias, reemplazar al gerente en el Comité Permanente de Estratificación Municipal cuando le sea imposible asistir. En el área financiera, debe de revisar los documentos que se produzcan en la división y firmar aquellos que le sean de su competencia, hacer proyecciones de ejecución presupuestal basadas en el calendario de recaudo de los ingresos y requerimientos de los recursos, adelantar las gestiones necesarias para la obtención de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones transferidos al municipio para la ejecución de las obras de acueducto y alcantarillado, entre otras. En cuanto a la parte administrativa, es la encargada, entre otras actividades, de elaborar, dirigir y controlar los programas de capacitación y bienestar social requeridos y solicitados por las dependencias de la empresa, realizar los estudios pertinentes para la actualización de funciones, ajustes de requisitos y remuneración de los empleados para ser presentados a la Junta Directiva para su aprobación, coordinar y controlar la selección e inducción del talento humano que se requiere ingresar a la empresa, apoyar todo lo relacionado con la implementación del sistema de gestión de calidad de la empresa, entre otras actividades. En esta importante área dedicada a la parte administrativa, financiera y comercial, nos acompaña en este 2020 una administradora de empresas, hija del municipio de Atocorozal, Trul Nedis Ortiz Cañizales, con ustedes. Empresas públicas de Atocorozal: acueducto, alcantarillado, gas y aseo. EPAC, SAESP, gente que le pone ganas a lo que hace. Estamos presentando Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2020 de la EPAC SAESP, Empresa de Servicios Públicos de Atocorozal Casanare. Buenas tardes, comunidad en general. En el área administrativa, financiera y comercial, iniciamos con el área administrativa. Dentro del área administrativa se encuentra adoptada mediante el acuerdo número 013 del 17 de junio del 2009 nuestro manual de funciones y requisitos mínimos para los diferentes cargos de la empresa. Iniciamos con la asamblea de accionistas, en la cual se encuentra la alcaldía con el 95% y el IDEA con el 5%. Seguidamente, en orden jerárquico, está la revisoría fiscal, sigue la junta directiva, sigue nuestro gerente, y de la gerencia están las dos áreas dependientes, de la cual soy la directora administrativa, financiera y comercial, y mi compañera, la ingeniera Alejandra, de la unidad técnica operativa. Dentro del área administrativa, financiera y comercial, hay dos dependencias, que es el auxiliar comercial y la auxiliar de tesorería, que se encuentra la señora Fabiola, quien realiza el apoyo en esta área. En la unidad técnica operativa están los operarios de acueducto, los operarios de alcantarillado y los operarios de aseo. Seguidamente contamos con nuestra gestión de contratación, para la cual la empresa, para garantizar la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el área urbana del municipio, durante los meses de enero a noviembre del presente año, ha realizado 22 contratos. Dichos contratos se encuentran conforme a los lineamientos del manual de contratación del 3 de agosto, del acuerdo número 3 del 20 de agosto del 2008 y el acuerdo número 013 del 25 de septiembre del 2020. Estos contratos en sí son profesionales de apoyo y personal de apoyo para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo,
y dentro de los cuales también se encuentran el de laboratorio, que es indispensable para realizar las contramuestras que nos realiza la Secretaría de Salud mensualmente, y la contratación del combustible para el servicio de aseo. Seguidamente está la parte financiera, para la cual le cedo la palabra a mi compañera Ana Lucía Jerónimo, que es la profesional de apoyo en contabilidad. Sí, buenas tardes. Tenemos en el estado de situación financiera un valor total de activos de 964.526.532. El rubro más representativo en los activos es un valor de anticipo de contratos por valor de 485.410.928, que corresponde al registro de anticipos sobre un convenio con la gobernación en vigencia anterior en el año 2010. Y se encuentra también un valor de 56.586.200 del rubro de cartera, las cuentas por cobrar de servicios públicos. El valor total de pasivo de 830.767.121 está el rubro más representativo, que es el registro del convenio antes mencionado, por valor de 736.601.631, ya que se registra como un pasivo porque no se ha liquidado el convenio. El estado de resultado, tenemos los ingresos, el valor total de ingresos por un valor de 498.520.943. Los ingresos corresponden a la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Tenemos el valor total de gastos de 154.173.128 y los costos de 318.577.185, que corresponde a el personal contratado, mantenimientos, combustibles, productos químicos, entre otros. Entonces, esa es el estado financiero a corte septiembre de 30. Continuamos con la gestión comercial. En esta iniciamos con la parte de los suscriptores de los servicios. Como se puede observar, tenemos un aproximado de 1.600 suscriptores, 1.670 al 30 de noviembre del 2020. De enero a noviembre se ha tenido un incremento de 17 suscriptores. Se encuentran ya en la base del sistema comercial los 140 suscriptores que realizó la constructora a cargo de los apartamentos de San Roque, pero a la fecha estos se encuentran inactivos porque no están todavía en funcionamiento los servicios. Respecto a la facturación de los servicios, tenemos de enero a noviembre del 2020 un valor de 346 millones aproximados de facturación, los cuales están de conformidad con las tarifas aprobadas por la Junta Directiva, según el acuerdo número 10 de marzo 31 del 2009. A la fecha, nuestras facturaciones mensuales tienen un promedio de 30 millones, un aproximado mensual, por acueducto, alcantarillado y aseo. En la parte donde dice otros conceptos, hace referencia a matrículas, reconexiones, suspensiones, las cuales solamente son cobradas a los usuarios o suscriptores que realizan la petición de suspensión por mutuo acuerdo. A ellos son a los únicos que se les está cobrando el servicio de reconexión y de suspensión. Ahí también se encuentra el ítem de ajuste al centavo.
Respecto a la cartera de los servicios, al 30 de noviembre del 2020 queda en un valor de 56 millones aproximado. Esta ha sido una constante en este año de emergencia sanitaria. Queremos darle las gracias a los usuarios que se han acercado a la empresa a hacer su correspondiente abono de 20 mil, de 30 mil, se les ha estado aceptando este abono para que por lo menos la cartera no tenga un incremento y el usuario tampoco se vaya a ver perjudicado en un alza de las facturas mes por mes. Hay que aclarar que la factura tiene un cargo fijo aparte del consumo que tienen los suscriptores. Nuestra cartera tiene un vencimiento de 181 días en adelante, que son deudas viejas anteriores, que los usuarios no se han acercado, ya se ha hecho la gestión. Estamos a la espera de que ellos se acerquen a la empresa a solucionar este servicio. Referente al recaudo de los servicios, ha sido constante. Hemos tenido un recaudo de 275 millones aproximadamente a octubre 30 del 2020, el cual tiene un aproximado recaudo de 25 millones, 27. Hemos tenido en los tres meses en los cuales la alcaldía hizo el pago de los servicios públicos del consumo de los meses de abril, mayo y junio, en los cuales el recaudo sí tuvo un incremento a 32 millones en el mes de abril, 31 millones en el mes de mayo y 32 millones en el mes de junio. De en adelante ha sido estable en 21, 25, 27 millones el recaudo de los servicios. Referente a los subsidios que la alcaldía le hace a la empresa, y referente al estrato 1, 2 y 3, correspondiente al porcentaje del 70, del 40 y el 15%, y mensualmente tiene un aproximado de 21.500.000 pesos por los tres servicios, por acueducto, alcantarillado y aseo, sobre 16 metros de consumo, que es el subsidio que se le da a los usuarios. Referente a las PQRs que tiene la empresa, tiene un total de 45 PQRs. La mayoría corresponden a suspensiones por mutuo acuerdo. ¿A qué hace referencia de suspensiones por mutuo acuerdo? Es cuando la vivienda se encuentra deshabitada por más de un tiempo prolongado para que no se genere ese cargo fijo, el usuario o suscriptor de esa propiedad viene y solicita a la empresa que por favor le realicen la suspensión por mutuo acuerdo. Ello es para no estar generándole mes a mes el cargo fijo y que se le vea incrementada su facturación de estos servicios. Bueno, siendo así a grandes rasgos, esta radiografía que se ha presentado aquí por medio de mis compañeros de trabajo en este año 2020, quisiera iniciar primero mirar a ver si hay algunas dudas, algunas inquietudes o preguntas, y de no ser así, seguir con, después de un videíto pequeño que vamos a presentar, adentrarnos un poco ya en los problemas que viene presentando la empresa de servicios públicos y los objetivos que nos estamos planteando para el año 2021. ¿Qué pasa, señora Fabiola, para pagar este recibo?
doña Fabiola, agradecerle inmensamente por su amistad, por su dedicación, por su compromiso, por sus 12 años en esta empresa. Lo mismo, nos sentimos orgullosos de que usted es como la mamá de nosotros para todos, la cabeza de esta gran familia. Y gracias por todo el día a día y su esfuerzo y su trabajo, doña Fabiola. Muchas gracias. Desde que inicié a laborar con la empresa en el año 2008, en junio, hasta el momento, todos los días tengo la misma motivación, el compromiso y siempre tengo la camiseta puesta, contribuyendo para que todo lo que se programe, todos los proyectos, todos salgan muy bien. Empresas Públicas de Atocorozal, Acueducto, Alcantarillado, Gas y Aseo, EPAC, SAESP, gente que le pone ganas a lo que hace. Con la llegada de esta nueva administración se fortaleció la participación ciudadana. Se realizó cafés virtuales para estar más cerca de la comunidad, adelantando diálogo sincero en torno a la prestación de los servicios públicos domiciliarios por parte de la EPAC SAESP, una estrategia que nació en medio del reto de la pandemia de COVID-19, la cual ayudó a que el gerente de EPAC SAESP mantuviera contacto con la comunidad, haciendo uso de las herramientas virtuales, un espacio en donde se le pudiese informar sobre el estado actual de la empresa y a la vez recibir y resolver inquietudes de los ciudadanos. Esta serie de espacios se adelantó con presidentes y líderes de las juntas de acción comunal, concejales del municipio y comerciantes. El diálogo ameno permitió informar y de igual saber qué piensa la gente sobre la empresa de todos, manifestar las preocupaciones y recibir felicitaciones, que todo en conjunto nos ayuda a fortalecer nuestra fuerza de trabajo. Agradecerle, ingeniero Deiler, a todos los que participaron de este café virtual, pues de verdad que son espacios importantes y evitan de cierta manera un llamado a control político, cuestiones de este tipo. Considero muy importante lo que manifiesta igualmente el gerente, de volver a reunirnos para en el transcurso de unos 2 meses, con el fin de mirar en qué avances hemos obtenido de todo este conversatorio que se ha hecho. Entonces, considero también muy importante el tema de avanzar en la documentación de la empresa, tanto en la PETAR como en la de vertimientos, para que posterior a ello no ocurramos en otra posible sanción de otra dependencia, ya sea por Inoxia o otra sanción por parte de la misma superintendencia. ¿Sí? Entonces, eso como para dejarlo presente también. Estamos presentando Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2020 de la EPAC SAESP, Empresa de Servicios Públicos de Atocorozal Casanare. Estamos presentando Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2020 de la EPAC SAESP, Empresa de Servicios Públicos de Atocorozal Casanare. Bueno, entonces, ya habiendo terminado esta parte, quisiera brevemente, ojalá no extenderme mucho, con respecto a la radiografía de la empresa, cuáles son los retos que nos ha tocado enfrentar y cuáles son los retos que tenemos por superar en estos años venideros. Primero que todo, ya que, como bien lo saben, por diferentes medios he manifestado, la empresa de servicios públicos, una vez recibida en el año 2020, presenta unas falencias con respecto a estudios de tarifas ante la Superintendencia de Servicios Públicos, ya que desde el año 2008 y durante una vigencia de 5 años en adelante, nunca se volvió a realizar una actualización de ese esquema tarifario. ¿Qué es lo que ha conllevado a esto? A que la tarifa de los servicios públicos, tanto alcantarillado, acueducto y aseo,
simplemente se ha visto modificada por el aumento del IPC año a año. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente estamos por debajo financieramente de los costos y de la óptima prestación de nuestros servicios en cuanto a personal y mantenimiento de nuestros equipos y vehículos para la prestación de nuestros servicios. Como decía anteriormente, gracias al acompañamiento del señor alcalde y al entendimiento de la Junta Directiva, se ha logrado firmar un convenio en estos últimos, en este mes anterior, para empezar y dar avance a este estudio tarifario que es tan importante, necesario, reglamentario para la empresa de servicios públicos, ya que si no se llega a hacer o de no llegarse a hacer como hasta ahora veníamos, no iba, pues estábamos expuestos a una sanción o a una intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos. También teníamos la falencia del tema del PUEA, del Plan de Uso y Ahorro Eficiente del Agua, donde también la Alcaldía Municipal, por medio de un convenio que también hemos firmado, se va a dar inicio en los próximos días para poder tener este documento indispensable que adjunto con el Plan de Vertimiento, de Manejo de Vertimientos, el PSMV, se podrá pasar ante Corporinoquia y solicitar la captación y el de agua para la potabilización y el vertimiento de agua residual de la PETAR seguidamente. ¿Qué es lo que sucede con lo que les estoy planteando o a dónde quiero llegar con esto? Como ustedes lograron ver, hay unas cifras económicas donde tenemos una cartera de 56 millones de pesos, esto debido a los problemas que han habido económicos durante este año. Gracias a Dios no se nos aumentó demasiado como ha pasado en otras empresas de este sector, que la cartera se eleva exponencialmente. Aquí, por medio de cobros persuasivos, el pago de los servicios públicos que realizó la Alcaldía Municipal durante durante tres meses, el 100% de este servicio, fue posible tratar sostener esta cartera y que no aumentara de una forma perjudicial para la empresa. Por otra parte, quiero resaltar o hacer mención del tema de facturación. Una cosa es lo que nosotros facturamos, un monto en millones de pesos, y otra cosa es el monto recaudado. Siempre, todos los meses, normalmente los mismos, casi que siempre los mismos usuarios, morosos son los que siguen quedando morosos. ¿Esto a qué conlleva? Que si por lo menos tuviéramos un recaudo o una conciencia de pago más del municipio, de los usuarios hacia la empresa de servicios públicos, no tendríamos un déficit tan grande mes a mes y podríamos estar realizando más actividades o generando mano de obra necesaria para muchas de las actividades que ustedes vieron en esta presentación. También se habla de una utilidad, pero quiero aclarar que esta utilidad es con corte al 26 de septiembre. Como es bien sabido por muchos, nosotros como empresa de servicios públicos, lo que hacemos es a principio de año contratar personal, contratar el laboratorio que hace las contramuestras de agua, contratar el servicio del suministro de gas, de combustible, contratar el servicio del suministro de los insumos químicos
Y todo esto en el mes de diciembre es cuando se ven los faltantes de los recursos para poder pagar y cumplir con nuestros compromisos financieros al 100%. Es por esto que normalmente vamos año a año, siempre se queda debiendo algunos dineros que para el año siguiente se tienen que mirar de qué forma se pueden subsanar esas deudas que se genera mediante todo este proceso operativo de la empresa. Ahí como podemos ver en las imágenes, para el año entrante, por ejemplo, una de las grandes inversiones que tenemos que hacer es este mantenimiento de nuestro carro compactador, que desde el 2014 nos está prestando este servicio, que gracias a, como lo decíamos anteriormente, a don Guadalupe, pues el carro no ha presentado mayores daños, pero sí se necesita lo normal, cambio de las 2, 4, 6, 8, 10 llantas, reparación en el piso del compactador, que son cosas que no se pueden en este momento apartar o dejar los recursos, ya que escasamente alcanzamos a pagar personal y la compra de los insumos y el combustible. Estos costos adicionales que nos genera el servicio, necesitamos de alguna u otra forma poder suplirlos. También el tema de personal, tenemos la necesidad de tener más personal operativo y administrativo que por lo menos nos permita cumplir al 100% con las labores. Es el caso, por ejemplo, Guayando, nuestro Nelson, perdón, Luis Alberto Neira, donde él hace las labores tanto de fontanero, está pendiente del alcantarillado, del apetar, y pues muchas veces no alcanzamos a estar pendientes de todas las necesidades que el pueblo necesita para las conexiones, reconexiones, limpia del apetar, mil cosas que salen y seguramente muchas veces quedamos cortos en personal para poder suplir esta necesidad. Lo mismo pasa con los operarios de la planta de tratamiento de agua. Tenemos, aunque este año aumentamos un operario más, necesitamos otro operario más para no infligir el tema de la ley con el horario laboral de horas semanales. Pero pues todas estas cosas, además de los salarios, necesitamos tener esa parte digna de un salario justo para todos nuestros operarios y funcionarios. Y hasta el momento la idea es que a partir del año entrante, por lo menos con las personas que contamos, logremos cumplir esa meta o ese propósito de vincular de planta al personal que tenemos dentro de la estructura organizacional de la empresa. Siendo así, y pues tratando de hacerles entender y ver que la empresa de servicios públicos, como algunas personas me decían, pues es a veces no se entiende muchas veces cómo logramos salir a flote con tantas deficiencias financieras, pero más sin embargo seguimos con buenas calificaciones, con buenos parámetros en el tema del agua, deficiencias y muchas en el tema de la PETAR, pero que también gracias a Dios por ayuda de la administración municipal estamos tratando de subsanar para el año 2021. Es por eso que de esa forma quisiera hacer un breve recuento entonces sobre lo que se nos viene para el año 2021. Es el siguiente: para el año 2021 las metas es tener listo nuestro documento PUEA para poder tramitar las licencias hasta ante la Corporación Autónoma Regional Corporinoquia, seguir con el servicio de acueducto en la vereda La Chapa, poder culminar con un buen producto para la vereda de Santa Rita y Las Enramadas, lograr vincular a la mayor parte de nuestros operarios por el tema dentro de la nómina de la empresa,
Y tener ya aprobado por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos y por la Junta Directiva un nuevo esquema de tarifas, que esto indiscutiblemente a qué nos conlleva, a un aumento de las tarifas, no por capricho, sino por reglamentación. Una de esas, por ejemplo, y la más próxima que tenemos, es el aumento del servicio de disposición en el residuo, en la planta del Gabán de Paz de Ariporo, donde se llevan las basuras. Allá es donde en este momento nos están cobrando 75 mil pesos la tonelada, y seguramente a partir de febrero nos empezarán a cobrar 118 mil, 119 mil pesos. Y son recursos que no vamos a tener, porque pues es un aumento de un 70% sobre la tarifa que hemos venido pagando nosotros, y que hasta que no tengamos un estudio tarifario actualizado no podremos entrar a cobrar a los usuarios del aseo esta nueva tarifa que nos cobran en la planta El Gabán. Por otra parte, quiero empezar a trabajar también con un tema de micromedición para poder restablecer todo el parque de contadores del municipio, por lo menos, si no en el 100%, como mínimo, todos los micromedidores que se encuentran dañados desde que en el año 2011, más o menos, si no estoy mal, fueron instalados. Estos micromedidores tienen de vida útil 5 años como máximo, y más acerca ya casi, yo creo que del 50% no están en servicio. Necesitamos, así como vamos a cobrar una tarifa justa por reglamentación, también necesitamos medir, que es uno de los derechos que tiene el usuario, de que esa tarifa sea, el cobro sea con una medición exacta, y para poder cobrar un precio justo. Entonces vamos a tratar de adelantar un proyecto de micromedición para el municipio, un mantenimiento de adecuaciones de la planta de tratamiento de agua potable, ya que pues se encuentra en estado de deterioro, sobre todo el cuarto de máquinas, y tratar de iniciar también con el proyectos que vayan encaminados al PEGIRS, que es el Plan Integral de Residuos Sólidos, donde podamos dar inicio, ojalá, coordinadamente con, de pronto, con algunos colegios o algunas empresas de este sector, la recolección de residuos sólidos separados ya en la fuente, y empezar a darle uso a este terreno que se encuentra ubicado en la vereda del Cedral, de la empresa de servicios públicos, para poder realizar este tema de separación, de abonos orgánicos y toda esta situación que puede generar recursos para la empresa, o por lo menos menos volúmenes de basura dispuestos en el relleno El Gabán de Paz de Ariporo. Siendo así, están todos bienvenidos a la empresa de servicios públicos. Agradecemos toda la atención prestada por las personas que nos han estado observando y escuchando. Aquí la empresa de servicios públicos, tenemos la política de puertas abiertas. Cualquier persona puede venir, preguntar sobre la situación que amerite con servicios públicos. Estamos dispuestos a colaborarles y a salir de las dudas que tenga. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias aquí a mis compañeros de trabajo, a Ana Lucía, a la doctora Drul, a la ingeniera Alejandra, a doña Fabiola, por acompañarme en este momento, a toda la planta de operarios, a todas las personas externas que nos colaboran. Mil gracias por este bendecido año. Gracias a todos, el municipio, los usuarios del municipio de Atocorozal, y esperemos que el 2021 llegue con muy buenos proyectos y buenos beneficios para todos los atocorozaleños.